¡Hey, hey, hey, amiguitos! Estamos de nuevo aquí con un nuevo devblog, sí señor, el devblog 112. ¿Cómo llevamos ya 112 devblogs? ¡Qué cracks somos, eh! Bueno, yo no los llevo todos, empecé por el 60 y tantos, ¿eh? O sea que tampoco me eché tanto mérito. Bueno, empezamos con un devblog descafeinado, pero que bueno, que traen cosas nuevas que por lo menos, yo qué sé, nos tienen entretenidos. Pero bueno, que tampoco son cosas que digamos, ¡hostia! Bueno, vamos a empezar con Alex Rapper, como estaréis escuchando de fondo esta música que está haciendo ahí tenebrosa. Y dice que sabe que no está depurada del todo, pero que sabe que estamos ansiosos de escuchar una música todas las semanas y por eso que no la ha puesto. Pero que faltan ahí unos buenos, una buena percusión de alta gama y unos buenos platillos y cosas así. Sí que hace falta, Alex, es lo que nos hace falta. Por eso es lo que nos falla, es lo único que falla, porque está fetén, está perfecta. Bueno, pasamos a Vince, que está con el arte de las mazmorras. Os pondré unas fotos y dice que está en la fase final y que aún le queda un poco, pero que ya es tirando para el final. Ya tirando para el final, ¿vale, Vince? Ahí coloreando. ¿Cuánto llevas coloreando? 6 meses, Vince. Me cago en la madre que te... Bueno, pasamos a Lee, que dice que por encargo de Maurino. Bueno, él le llama Hulk, pero creo que le llaman Hulk por algún tipo de apodo o algo. Es el apodo de Maurino. Dice que está diseñando unos nuevos accesorios para el arma. Como veis en estas imágenes, es una especie de supresores, o no sé cómo se podría llamar esto que se pone en la punta del arma. Que Maurino en el siguiente stack o en el siguiente párrafo te explica lo que vendrá la semana siguiente, que son estos nuevos accesorios. Viene a decir, para no ser alargarnos y leeros todo lo que ha dicho, que va a ser como una especie de acelerante de la cadencia de tiro, o sea que vamos a disparar más deprisa, pero tiene unas consecuencias. ¿Qué consecuencias son estas? Primera, que va a haber fogonazo en la punta del arma, o sea, y nos va a impedir ver tan bien como estamos viendo hasta ahora, y que no van a ir las balas tan buenas de puntería como están yendo si no pones el accesorio, ¿de acuerdo? Bueno, son cosas nuevas, no están puestas todavía, no están incluidas en la lista, lo he estado mirando aquí y como veis no están incluidos, ¿de acuerdo? Bueno, André dice que ha estado mirando qué problemas había en los servidores, que se tiró un par de horas mirando a ver qué pasaba con las entidades y con las no entidades, y que los servidores que llevaban 4 o 5 días activos que iban muy mal y que se craseaban y lo de siempre, que va a intentar solucionarlo. Y que no le ve sentido porque no sé qué y no sé cuánto. Bueno, esas son cosas que, vale, intenta solucionarlo. A mí mientras que no me dé los pantalones azules de la muerte que me estaban dando, que parece que ahora, bueno, tampoco estoy jugando, pero veremos a ver. Bueno, Andrés nos explica también una cosa que yo no tenía ni idea. Y es que dice que donde se pone un armario, o donde se ponía un armario, no volvía a crecer los recursos. O sea, si picabas una piedra o un árbol o no sé qué, si tenías un armario cerca, no crecía. Debe ser que esto lo pusieron para que no creciesen los árboles dentro de nuestras bases o nuestras casas. Y se les ha ido de las manos y ahora parece que dicen, hostia, que ahora no tenemos recursos en un terreno alrededor y no sabemos por qué es. ¿Por qué? Por el armario. Más cositas. André está trabajando en una herramienta para los admins y para los desarrolladores de los servidores, que no son oficiales. En la pestaña del F1 va a poner una serie de comandos para que le sea más sencillo trabajar a los admins y a los administradores de los servidores. Vale, pasamos a otra cosa que está haciendo André, que es los daños a través de las paredes, que ya lleva trabajando unas semanas en ello. Y dice que está viendo la línea del proyectil y que está siguiendo la línea del proyectil para que sea lo más real posible. Y bueno, son cosas que están bien. André y Alex Webster están trabajando en lo de las armas lanzables, que ya la semana pasada no estaba. ¿Os acordáis que yo presionaba el botón y la lanzaba directamente? No se quedaba fijo. Y aún así siguen sin estar, ¿vale? ¿Veis? Yo le doy al botón derecho sin soltar y él me la suelta directamente. Bueno, dice que mucha gente ha preguntado que por qué no ponen el botón derecho para apuntar y el botón izquierdo para soltar, como el arco. Y parece ser que lo van a hacer así. Y por eso os pongo este vídeo en el que se muestra cómo va a ser el sistema. Todavía no está como habéis visto, ¿de acuerdo? Bueno, ahí va el vídeo. Bueno, pues como veis, le da el botón derecho y apunta. Y con el botón izquierdo lo suelta. Pues como debería ser, si tanta tontería, si es que eso es una tontería. Porque claro, una vez que le da el botón derecho, aunque funcionase que no funciona, si tú te quedas así fijo, ya no quieres disparar, ¿qué haces? ¿Pierdes lo que vas a lanzar? No me parece normal. Bueno, pasamos a Alex Rasper. Que sigue con sus sonidos de las físicas y de los momentos de los interfaces.
Y como ejemplo gracioso, para no contaros todo el rollo, dice que tenía unas pechugas de pollo o algo así, algo de pollo en el frigorífico de su casa que estaba a punto de caducar, y que para hacer la física de las caídas, sí, dice pechugas de pollo en la nevera que estaban a punto de caducar, sí, ¿qué es lo que dice? Vale, que lo ha utilizado como para capturar el sonido de cuando caen al suelo o cosas así. Cosas burranas, chavales. No sé cómo, pero bueno. Vale, vamos ahora con las ideas y los conceptos, que no sabemos si los van a poner o no, pero bueno, que ellos dan vueltas y cosas así. Taylor dice que cuando se produjo la introducción de las moscas alrededor de los cadáveres, le dio una vuelta a esto y pensó, dice, hostia, si hay moscas, el cadáver debería descomponerse, ¿no? Y le están dando una vuelta y ahora quieren que el cadáver entre en putrefacción, o sea, en descomposición. ¿Y cómo van a hacer esto? Pues a medida que pase el tiempo, pues se irá haciendo más putrefacto, ¿vale? También le están dando una vuelta a la idea de que haya buitres alrededor, según haya muchos cadáveres o pocos cadáveres, para que ayuden a los personajes, a nosotros, a los jugadores, a saber si es cuando ha muerto ese personaje, si hace mucho, si hace poco, si ha sido una gran batalla, si ha sido una muerte accidental o por qué. Bueno, esto ya va a aparecer CSI, vamos a hacer el carbono 14, a ver cuánto hace tiempo que ha muerto. Bueno, os pongo un vídeo de cómo quedaría el rostro, solo el rostro, de un personaje al que le han matado, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis. Bueno, pues como vais viendo, se va desfigurando la cara y se le va transformando hasta que queda cadavérica total. ¿Qué os parece? ¿Divertido, no? Sí, está muy bien. Primero se muere y luego se descompone. Bueno, cosas que son así. Vale, pasamos a Diogo, que sigue con su reverse Z. ¿Os acordáis aquello palabreja rara que es una cosa de los gráficos y no sé qué? Que dice que es para que evitar el parpadeo en las superficies 3D. Vale, o sea que para que no haga popping, se puede activar el reverse Z o gráficos reversa 0 o no sé qué. Bueno, si tienes algunos problemas, puedes apagarlo o encenderlo cuando te dé la gana. Pasamos a Diogo. Diogo nos habla de el agua. Dice que el agua hacía mucho pop cuando había poca diferencia entre la tierra y el agua, o sea, cuando había poca profundidad, que no me salía la palabra, y que lo está retocando para que quede mejor en la línea de costas y eso. Y os pongo un vídeo, aunque tampoco es gran cosa, pero bueno, para que digáis que os pongo cosas ahí, que no hay ni oleaje ni nada. Se ve ahí como que está el mar en calma chicha. Ahí, donde cuando se mojan el culo las señoras mayores en la playa, pues igual, está así. Bueno, y Diogo sigue con la gran oclusión ambiental, que le está dando ahí un trabajo tremendo. Y se ve aquí en la imagen que os pongo, que es una especie de GIF, en el que se ve con mayor o menor oclusión. Y la verdad es que sí, cuando se ve más oscurito me gusta más. Y una imagen de lo que está trabajando en, como si dijésemos, una diapositiva en blanco y negro de la oclusión, los árboles y la niebla y cosas de esas. Vale, pasamos a Lee, que está trabajando, como ya dijimos la semana pasada, en la animación de las armas en tercera persona. Que este vídeo está chulo, lo único que es un minuto y pico de vídeo, no voy a poner, voy a poner lo más interesante, que es como se ve como las dispara las armas. Y aquí lo vais a ver, ahí está. Bueno, pues como veis, se nota que está trabajando. La verdad es que está muy chulo como dispara la pistola, como dispara diferentes tipos de armas. Le está dando una vuelta, aunque nosotros mismos no lo vamos a ver, pero el que nos ve adelante diga, hostia, que este me mata, que mira qué animación tiene entre demás buena. Pues sí. Bueno, pues pasamos a la siguiente y ya el concepto de Howard. Howard y sus conceptos. ¿Qué crack eres con tus conceptos? ¿Veis en esta foto un barco hundido? Esto es como lo del puerto de la semana pasada, ¿os acordáis? Pues esto es como un barco que dice que es como que habrá loot, pero que será complicado y que los Naked no deberían ir hacia allá porque podrían verse en problemas. Uy, 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 qué cosas. Y otro concepto que está trabajando Paul, que se trata de una escopeta de cañón, parece cañón recortado, por lo que parece de dos cañones. Os pongo la imagen, como estáis viendo. Hay como cuatro conceptos. Bueno, sí, son así un poco rústicos, pero bueno, es otra escopeta. Aunque la escopeta, no sé yo si la utiliza mucha gente, porque aquí la distancia son más bien media a larga distancia. Si te ven de cerca, es que eso es que está escondido. Bueno. No te enrolles, Cruise Brother, que eres muy enrollado. Vale, venga, vale. No, enrollado y enrollarse no es lo mismo. Pero bueno, vamos allá. Paul también sigue trabajando en el kit de primeros auxilios. No, kit de supervivencia. Sí, este que viene un poquito de, como veis en esta foto, viene un poquito de potato. ¿Potato qué es? Patata, muy bien, muy bien.
chicken, que es pollo. Ahí me llega mi inglés, bueno. Los beans, que son las judías estas que se comen los ingleses en el desayuno. ¡Qué asco! La botellita de agua y la garrafita de gasolina. Muy bien, muy bien. Y parece que ya le han dado modelado en 3D, que aquí lo pongo, como se ve ahí. Qué bonito, cómo está! Y hasta aquí ha llegado el desbloque de esta semana. ¿Elementos que han puesto en el juego? Cero. ¿Conceptos? Unos cuantos. ¿Sistema de experiencia? Nada. Esto parece, no sé, la puntuación de la Eurovisión. 0-0-0. No lo sé. No sé a dónde vayamos. Yo seguiré fiel a mi desblog. Os iré informando de cómo van transcurriendo las cosas. Y bueno, nada más. Despedirme. Espero que os haya gustado. Si es así, darle al like. Por favor, un buen like. Y todos aquellos que no estéis suscritos, si me queréis ayudar, por favor. Es el momento. El botón que aparece abajo a la derecha que pone CGI, lo pulséis y os suscribís. Que luego podréis presumir: oye, yo me apunté al canal de CGI cuando todavía no tenía ni 500 suscriptores y ahora tiene más de 1 millón. ¡Claro, claro! Esos son los buenos. Pues nada más, sed buenos y tened cuidado ahí fuera.